¿Cómo pueden hacer eso? Ese fue el lanzamiento espacial más realista que haya oído. Tiene que haber una explicación. Piensa, Calamardo. Calamardo es tan ingenuo. Se ríen de mí, ¿no? Muy bien, ¿dónde está? Aquí. ¿Dónde está qué, Calamardo? Nada de qué. ¿Dónde está qué, Calamardo? ¿Dónde está la grabadora? No tenemos una grabadora, Calamardo. Nada de no tenemos una grabadora, Calamardo. Pero es cierto. Tenemos la caja de una grabadora. Muy bien, apártense los dos. Voy a entrar. Bienvenido a bordo, Calamardo. Acabas de zarpar en la motonave Imaginación. Nuestro único destino son las aventuras fantásticas. ¿A dónde quieres ir primero? No me importa. Yo solo estoy de observador. Pero, Calamardo, ¿no lo ves? Esperando y observando. No es de eso de lo que se trata esta caja. Es sobre la imaginación. Está muy bien. Llévame a la isla de los robots piratas. Quiero competir con el chico loco sobre la luna. Solo hazlo para que pueda regresar y ver la televisión. Muy bien, Calamardo. ¡La isla de los robots piratas tendrás! Bip, bip, bip. Bip, bu, bu. A la vista, socio. Bip, bip, bip. Por eso recorrerán la plancha. Piratas. ¿Por qué esta cosa no se enciende? Está muy bien. Si no quieren mostrarme, no me importa. Tengo mejores cosas que hacer que medir el suelo preguntándome cómo ustedes dos manejan esta cosa. ¿Cómo esos dos hacen que funcione? Tiene que haber un botón secreto o un interruptor o algo. Es decir, oigan eso. Ahora suena como la isla de los robots piratas. Piensa, Calamardo, piensa. Lo tengo. Cuando esos dos vayan a dormir, me introduciré en la caja y hallaré ese botón. Esperaré toda la noche si es preciso.